Más Jordi Sánchez que Puigdemont. Digamos que Jordi Sánchez es un comisario de Puigdemont, ¿eh? Tampoco hemos visto este sábado el Consejo Nacional de Junts per Catalunya como refuerza la estrategia. Yo creo que aquí hay dos. Estamos en un bloqueo porque hay dos engaños. Uno es el engaño de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya en forzar unas elecciones diciendo que era para salir de, ¿no? Abrir una nueva etapa y que hubiera un gobierno rápido, que tenía impresa y tiene que haber un gobierno, cuando hemos visto que no. Pero como el resultado ha sido tan parejo, al final una disputa a ver quién podía ser el partido hegemónico del nacionalismo y hemos visto que no, entonces, por lo tanto no se ponen de acuerdo. Y luego hay un factor, que es Puigdemont, que es qué va a ejercer, porque él no está dispuesto a que haya un presidente de Esquerra Republicana sin él tener un papel, porque sabe que sería su muerte política, su declive. Y luego hay un factor casi epidérmico, que es la convergencia. Los neoconvergentes no soportan, nunca han soportado que al partido que veían como sus guardeses de la finca o el Masubé, ahora vayan a gobernar. Y ahí se explica esa resistencia. Entonces, o Esquerra cede como siempre ha cedido y como ha ido cediendo, por ejemplo, en la mesa del Parlamento con Madaula, o vamos a un gobierno en solitario o unas elecciones. ¿Qué te